Hola, hoy tengo para programar un Toyota Yaris 2006. Aquí está la llave original. Y vamos a programarle esta llave que le cortamos. Le vamos a programar la parte del control, ya que con el escáner no se programa, solo se programa el chip. Y lo que vamos a hacer, pues vamos a usar el procedimiento de Toyota para hacerlo manualmente. Y lo primero que tenemos que hacer es abrir la puerta. Hay que asegurarnos que estén abiertos los seguros. Ahí están. Y vamos a incrustar mantenemos la llave, perdón, la puerta abierta. Incrustamos la llave en dos ocasiones en el switch. Solo la incrustamos y la sacamos. Una, dos. Vamos a abrir y cerrar la puerta. Una. Abrimos nuevamente. Cerramos. Dos. Volvemos a abrir. La llave nuevamente al switch. Una ocasión. La sacamos. Igual regresamos a la puerta. Una. Dos. Abrimos. Y metemos la llave al switch. La dejamos adentro. Cerramos. Abrimos el switch. Y unos cuantos segundos, cerramos. Los botones ciclan, significa que entramos en modo de programación y solo hay que presionar por unos cuantos segundos lock y unlock en el control. Ahí está, ahora solo apretamos un botón. Los botones ciclan. Eso significó que el control quedó programado. Regresamos aquí. Dos veces, una vez, perdón, los dos botones y una ocasión. Ok, no lo está tomando. Vamos a regresar. Ahí está, ya cicló. Eso significó que quedó programado. Y ya solo vamos a meter la llave para salir de modo de programación. Encendemos el vehículo. Apagamos o bien abrimos y cerramos la puerta para que salga del modo de programación. Eso sería todo en este video. No olviden suscribirse al canal, comenten, den manita arriba si les gustó el video y hasta luego.